mi nombre es María Argota, soy de Palmasola, Jujuy. Vinimos a la expoferia acá en Tecnópolis, Buenos Aires, para exponer nuestros productos de los pequeños productores. La idea es concientizar y mostrar todo lo que producimos nosotros como pequeños productores y ver de qué maneras también se puede llegar al pequeño productor con ayuda, ¿no? Porque siempre capaz que lo que digamos las ayudas que llegan son para los grandes. El pequeño productor como que le cuesta un poco más. Hoy bajar proyectos tenés que tener una personería jurídica con la cual no contás a veces. Entonces capaz estas exposiciones a nosotros nos sirve, por eso venimos de tan lejos, para poder exponer nuestro producto y decir que también somos importantes, que también somos esenciales. Bueno, vinimos compañeros de distintas provincias del país y bueno, pueden encontrar verduras como ser zanahoria, remolacha, tomate, durazno, citrus, o sea, todas las pequeñas producciones que nosotros hacemos a nivel nacional, digamos, ¿no? Así que hoy estamos y los invitamos para que se acerquen y vean la producción de cada productor de distintas zonas del país, digamos. Somos de allá de Tucumán, una localidad que se llama Cortaderal Leales. Venimos representando a la cooperativa La Esperanza de Cortaderal. Nosotros hacemos caña de azúcar y también hojas de hortalizas, tomate, pimiento, zapallito, zapallo brasileño, zapallo plomo, verduras de hoja, acelga, lechuga, rabanito, toda variedad de hortalizas. Sí, la técnica que nos representa a nosotros, la agricultura. Yo la invitaba a representar aquí a la cooperativa y he leído porque hacemos una venta directa al público. No tenemos concesionario en el mercado, que muchas veces perdemos el 50% del ganancia. Y se llama Ampizuna Samuani. Está en...